Bueno, ya dimos nuestro agradecimiento al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al amigo y compañero Joaquín de la Torre. Y ahora tenemos con nosotros a Fernando Bonex, es el director de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social. Y a Leticia, a María Leticia, directora de emergencia, que vienen también, como ven, la asistencia de la provincia de Buenos Aires hacia el al pueblo de Salto, es realmente importante. Nosotros les damos nuestro agradecimiento y queremos escucharlos a ellos, que recién acaban de llegar. Lamentablemente no pudimos hacer la conferencia de prensa junto con el ministro de Gobierno, pero bueno, ellos están en Salto, van a recorrer la zona inundada y bueno, después darán su opinión y el agradecimiento por todo lo que nos provee desarrollo social, que mucho lo necesitamos. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos cuál es el motivo, qué es lo que vienen a hacer, qué es lo que vienen a mirar. Venimos a ver cómo está la situación en el municipio. En charla con la gente de acá del municipio, a ver en qué los podemos asistir. Ya en principio se están saliendo camiones con asistencia para acá y entre hoy y mañana estaríamos completando toda la asistencia que estarían necesitando. Bueno, esos camiones que traen... Alimentos, colchones, frazadas, almohadas, pañales, repelentes, velas, en caso de que haya que cortar la luz, que seguramente con inundación se corta la luz, es una de las primeras cosas, ¿no? Bueno, y la provincia, más allá de este apoyo primero, ¿después van a seguir apoyando la situación? Totalmente. El día después es el peor. Totalmente. Uno de los camiones que viene mañana viene con artículos de limpieza para la vuelta a casa de la gente. Estamos recorriendo todo, o sea, estuvimos en la parte de Pergamino, ahora yo estoy volviendo de La Emilia, en San Nicolás, que ahí se quedó un equipo de gente terminando la vuelta a casa de la gente y que después ya se trasladan para acá, en caso de que sea necesario para venir a asistir acá. ¿Alguna pregunta más? ¿Leticia, quiere decir algo o no? Bueno. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.